Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien y atentas a este nuevo programa. Práctico y sencillo, hoy les voy a dar una clase muy bonita de productos que algunas veces vemos en el mercado, pero no sabemos cómo utilizarlas. Entonces, vamos con la lista de materiales y las espero. Bueno, amigas, como les decía en el principio del programa, hay algunas veces encontramos productos en el mercado y no sabemos cómo se utilizan, pero hoy les voy a enseñar porque de pronto han visto este tipo de papel, digamos, de brillante, y también lo vemos en piezas decorativas, ¿cierto? Pero no sabemos cómo se hacen y qué necesitamos comprar. Entonces, aquí les voy a mostrar este gorro que era un simple gorro de lana. Y le dimos nuestro toque especial o nuestra identidad, lo personalizamos con brillantes, que se está usando mucho. O también una pieza infantil, que en este caso es una bolsa para la ropa interior de las niñas o las medias, y también la personalizamos con Hello Kitty. Entonces hoy vamos a trabajar sobre una pieza que nosotras ya habíamos trabajado aquí en el programa, que era una cesta en tela. Recuerdan que ustedes, si son seguidoras de nuestro programa, pues van a recordar fácilmente. Habíamos hecho esta cesta en tela, entonces yo qué quiero para enseñarles a ustedes, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esas láminas de brillantes que conseguimos. Entonces, cuando yo les hablo de las láminas, si han visto, vienen en diferentes diseños. En este caso vienen piedras doradas, que esta incluso la utilicé y les cuento así como algo personal. Había comprado una camiseta y en el momento de ponérmela me di cuenta que en la parte de atrás tenía un huequito. Entonces pues se me vino a la cabeza qué podía hacer, cómo podía remendarla, no cosiéndola, pero sí que de pronto me quedara buena, no se me viera el daño y además mejorarla en su presentación. Y fue colocarle estos brillantes, y estos brillantes tienen la particularidad que nos soportan el lavado también de las prendas. Entonces me arreglé la camiseta y además me quedó muy bonita. En este caso les muestro la de Hello Kitty. Es muy, muy bonita. Vienen en todos los diseños para trabajar, digamos, ropa de hombre, de niño, de niña, de mujer. O sea, gran infinidad. Y la que tiene el gorro, que es esta, viene en piedritas pequeñas plateadas o en piedritas mucho más grandes. Entonces les voy a explicar cómo se trabaja. Aquí, si ustedes se dan cuenta, viene lineal, ¿cierto? Entonces vamos a sacarle una figura para ponerla aquí en la parte de al frente de la cesta. Incluso podemos trabajarla en los dos lados. Entonces simplemente yo voy a utilizar las tijeras, voy a cortar, me voy a guiar por un número de punticos, digamos. Y la idea es que si lo voy a decorar en los dos lados, pues sea el mismo número de punticos. Aquí entonces estoy sacando tiras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 13. Entonces voy a hacer lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a contar entonces el largo, que son 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Me viene dando acá en esta parte. Entonces es muy, muy, muy fácil. Ustedes pueden comprarlas si de pronto no las han visto en el mercado y están interesadas, porque esto es un nuevo inicio de proyecto laboral también. Yo siempre les he dicho que las manualidades en cualquier momento las podemos utilizar para una salida económica y esto es muy bueno. Entonces, en ese caso, si quieren que conseguirlas y de pronto en sus lugares de vivienda no las consiguen, se pueden comunicar conmigo al 305-700-1327 o al 713-8317. Y en ese caso, si es fuera de Bogotá, entonces yo les hago el envío y los diseños que ustedes quieran. Vuelvo y repito, hay cantidad que uno, bueno, se queda asombrado de la facilidad que hay. Y lo importante es que si lo vamos a pasar a ropa, va a ser lavable. Incluso lo podemos poner muy bonito en las botas, en la parte de abajo de los jeans.
que ahora se está utilizando, y si ustedes caen en cuenta, un jean en esta decoración sube bastante el precio en un almacén normal. Entonces, si nosotras le podemos dar nuestro toque personal, traspasarlo a bolsos, a sombreros, bueno, en fin, a muchas cosas. Entonces, cuando ya hemos cortado esto, entonces retiramos aquí la pieza, ¿cierto? Y la idea es tener nuestra base plana, que en este caso, pues como les digo, es la cesta que ya habíamos trabajado, y lo coloco de tal manera que el plástico me quede. Esto tiene un pegante, aquí les voy a mostrar. Ahí me queda adherido, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea? Entonces, con una toallita, prefiero una toallita y no algo tan delgado, porque vamos a poner a toda nuestra potencia nuestra plancha. Y vamos a empezar a hacerle presión. Además, no lo podemos hacer directamente porque como es plástico, entonces el plástico se nos pegaría a la plancha. Entonces, hacemos muy bien el barrido. Muy, muy, muy bien el barrido. Esto lo podemos, mire, por lo menos la dejé lo quite en una época, la utilicé para lo que se necesitaba. Muchas veces a los niños en el jardín infantil les piden que marcar los delantales, que marcar las toallitas que les hacen llevar a ellos, bueno, en fin. Entonces, una mamita me pidió que por favor, pues como que le personalizar a este kit, ¿cierto? Y efectivamente lo hicimos, fue con Hello Kitty. Entonces, es algo muy bonito. Bueno, aquí miren, ¿yo qué hice? Levanto y yo me voy dando cuenta que ya se andaban desprendiendo unas, pero todavía hay unas que faltan, entonces voy a hacerle la presión más a los lados que nosotras estamos trabajando. Si se dan cuenta, miren el tamaño de esta plancha. Es muy práctica también para todo lo que son manualidades. Y tiene la ventaja que es a vapor, entonces nos funciona súper chévere y es súper pequeña y la podemos trasladar a cualquier lado porque es supremamente liviana. Bueno, entonces voy a hacerle aquí en estas partes. Aquí, si se dan cuenta, ya está arrugado el taleguito, entonces aquí sí puedo ya pasar directamente porque no se me va a traspasar el plástico. Entre más planche, pues mucha más adherencia va a haber. Algunas veces hay unas piedritas que son rebeldes, pero las podemos... Bueno, entonces aquí voy a levantar y es cuando hacemos como el traslado de todo lo mágico. Si se dan cuenta, miren cómo queda. Vamos a hacerle por el otro costado para que ustedes se den cuenta. Y esto es esta manualidad. Además, bueno, vamos a tener en cuenta el conteo que hice. Voy a trasladar acá y esta manualidad también la podemos hacer con los niños, porque cuando nosotras levantamos el plástico, pues para ellos prácticamente es como si fuera magia de que nosotras trasladáramos los brillantes a la prenda cuando vamos a hacer las camisetas con ellos. En esto también conseguimos todo lo que son motivos navideños, entonces podemos trabajar en las camisetas a los niños para Navidad. Bueno, en fin, abarcan grandes diseños de verdad y es una manualidad que podemos trabajar también con los niños, pues dirigida por nosotras, porque vamos a trabajar con planchas, ¿sí? Para que no tengamos ningún tipo de problema. Pero realmente es una manualidad muy, muy bonita. Entonces aquí ya prácticamente, mire, cuando nosotras se nos va arrugando aquí, pero no por quemado, sino porque se nos va soltando ya el pegante, nos damos cuenta que se va arrugando. Entonces es porque ya nuestros brillantes han pasado acá. Aquí nos quedan unos poquitos, entonces vamos a recalcar. Cada una de las piedritas tiene pegante. Entonces, traspasamos. Aquí vamos a poner otro poquito. Cuando trabajamos con niños, entonces lo que les decía, mucho cuidado con la plancha. Levantamos. Aquí ya algunos se nos desprenden, pero ya después uno por uno vamos colocando y nos queda una pieza así por un lado y por el otro. Entonces espero que les haya gustado, que sea algo novedoso realmente para ustedes y vuelvo y les repito, en prendas de vestir también porque podemos lavarlo. Espero les guste y estén atentas a los nuevos próximos
a nuevos programas en Práctico y Sencillo.